Ella es María Teresa Romero, es periodista, tiene maestría y doctorado en ciencias políticas y relaciones internacionales. Ha sido profesora titular en la Universidad Central de Venezuela, hoy está jubilada, evidentemente tiene que conseguir otro trabajo porque con la jubilación, ¿no? Están acabando con todo, entre ellos con catedráticos, con maestros de kindergarten, primaria, secundaria, etcétera. Es autora de varios libros, el más reciente ustedes tienen ahí, la carátula se llama Castrochavismo Internacional, 20 años de ambición y destrucción que consiguen en Amazon. Desde el 2019 es nuestra embajadora en Guatemala, designada por la Asamblea Nacional Legítima. Y hay varias cosas bien interesantes que han sucedido en estas últimas semanas. Yo quisiera que, como analista política que es y seria que es, pues nos hablara y nos explicara de qué se trata. La primera es bien interesante porque acaba de salir hace unas horas unas declaraciones de Arreaza diciendo que el Departamento de Estado repite el mismo discurso irresponsable de Donald Trump. Yo quisiera, si el discurso es irresponsable de Donald Trump y del Departamento de Estado, según Arreaza, debe ser un tremendo discurso en contra de la narcotiranía. Pero eso es una cosa, y yo quiero preguntarle al analista político, ¿cómo ella ve hasta ahora? Si siente un cambio dramático, si siente que el gobierno actual norteamericano va a repetir algo que le salió mal tanto a ellos con Cuba como a Trump con Venezuela, porque ninguna de las dos posiciones han resultado para acabar con esas dictaduras. ¿Cómo ella ve la política del nuevo gobierno frente a Venezuela? ¿Qué siente? Napoleón, primero que todo, gracias por esta invitación. No, Me estás de perdona, nuevo. gracias a ti y perdona que no te salude. Okay. Pues te saludo. Yo lo tomé como ya que ya me había saludado, fíjate tú. Y saludo a todos tus oyentes, a todos tus, ¿cómo se dice ahora? Televidentes. Videovidentes debe ser. Videovidentes, etcétera. De verdad, como siempre, muy grato estar aquí contigo. Mira, yo creo que el señor Arreaza debe haberse quedado muy defraudado, ¿no? Porque ellos creían que no era verdad que los Estados Unidos tienen una política bipartidista hacia Venezuela. Y eso lo dijeron antes que ganara el nuevo gobierno de Biden, eso lo dijeron desde mucho tiempo atrás. Una cosa es que cada uno tenga su estilo, que cada uno quiera hacerlo de una forma diferente y trate estrategias diferentes. Y otra cosa es que el objetivo está clarísimo para los dos. Y fíjate que están hablando, de hecho, de una política bipartidista, un grupo de senadores, tanto de republicanos como demócratas, para unir esfuerzos. Y fíjate tú que Elliot Abrams, que el enviado especial para Venezuela de Donald Trump, dijo en el momento de la transición, todavía no había sido nombrado formalmente el presidente Biden, dijo que la única parte de todo el plan de transición de una presidencia a otra, que funcionaba realmente, era justamente la política exterior hacia Venezuela, que se habían reunido sin problema, que habían hablado sobre los pros y los contras, de modo que yo lo que veo hasta ahora es un compromiso. No sabemos abiertamente lo que van a hacer, no lo han dicho, pero basta saber que el 3 de febrero las declaraciones del vocero del Departamento de Estado, donde fue muy claro, las medidas de presión, las sanciones no van a cambiar, van a, digamos, se van a ajustar, esa fue la palabra que utilizó. Dijo también abiertamente que no se iba a hablar. El presidente no iba a entablar una negociación ni un diálogo, por lo menos por ahora, hasta que no viera un cambio sustancial con Nicolás Maduro, que va a trabajar, que reconocía obviamente al presidente Guaidó como, y a la Asamblea Nacional de 2015 como la legítima y la democrática, de modo que no hay un cambio sustancial, que van a aprobar
hacer un diálogo tal vez con Cuba ante las circunstancias actuales cuando Cuba está absolutamente mal, puede ser, pero tampoco creo que van a llegar a la misma estrategia fracasada que intentó Barack Obama en su momento, en que sin condiciones libremente hizo una cuestión que no sirvió para nada. Recordemos también que el vicepresidente Biden, y esto debemos recordarlo, hoy presidente, pero cuando era vicepresidente, fue uno de los artífices del Plan Colombia. Justamente con Colombia ha tenido una cercanía porque hay conciencia en el Departamento de Estado en general, sea demócrata o republicano, y en la Casa Blanca, sea republicano o demócrata, que la situación en Venezuela depende mucho también y afecta mucho también a la situación colombiana, que Colombia es ese, digamos, la joya de la corona, el principal objetivo de la narcoguerrilla de la FARC y del ELN, y que es una zona geoestratégica de seguridad muy importante que los Estados Unidos no van a dejar. Entonces, toda esa zona y lo que es Venezuela y esa no va a ser desamparada, ni va a venir una moderación que se olvide, a mi modo de ver, puedo ser que esté equivocada, pero eso no es lo que yo siento y eso no es lo que yo he oído, tanto formalmente en las noticias, lo que han dicho, como incluso con contactos en el Departamento de Estado y en la misma Casa Blanca. Pero eso son buenas noticias, y además como el gobierno, cuando era vicepresidente y ahora aparentemente continuará así, de Biden tiene una muchísima mejor relación con los países europeos, ¿no?, que en el caso de Trump. Y que con Rusia decían que se llevan muy mal los demócratas, por lo menos ya en este primer mes y medio ya llegaron a un acuerdo importantísimo entre Biden y Putin sobre las armas nucleares. Pero fíjate, y eso es una buena información porque a lo mejor Biden puede llegar a acuerdos con el Parlamento Europeo, con los europeos sobre el caso Venezuela, y dejarse de pensar en tantas sentadas de mesa donde ¿qué le pueden ofrecer a Maduro y su gente? ¿Qué le pueden ofrecer si tienen, no pueden salir ni siquiera del país, a países donde respetan la Corte Penal Internacional, defienden los derechos humanos? Pero fíjate, hay varias cosas que mencionaste a Colombia bien interesantes en las últimas horas. Primero está el estatus migratorio que Duque anunció para los venezolanos y que llegó para mucha gente en el mejor momento. Luego está la denuncia de la Embajada de Cuba alertando a Colombia sobre un posible ataque terrorista del ELN. ¡Qué cosa tan extraña! Por otro lado, hay una Twitter, no sé hasta qué punto, porque no he consultado con ningún hombre especialista en el petróleo en Venezuela, que Venezuela está desviando el petróleo que iba para Cuba para dárselo a China, para vendérselo a China. Eso también lo leí. Por otro lado está Duque, que el presidente colombiano, que reiteró que Maduro tiene esfuerzos nexos con el cartel de los soles. Se anuncia la división del cartel de los soles, por otro lado, y todo esto con el anuncio de Colombia de una fuerza élite contra guerrilleros y narcos protegidos por Maduro. Y leo textual lo que dijo, protegidos por Maduro. ¿Cómo analizas la situación entonces frente a todo esto? Mira, primero quiero decir algo que si la Venezuela democrática tiene que estar agradecida, por supuesto, los Estados Unidos y Canadá y el Reino Unido y muchos otros, pero en América Latina, por lo menos, si algún gobierno realmente tenemos que estar agradecido, es al gobierno de Iván Duque. El gobierno de Iván Duque, por supuesto, se puede decir que por intereses nacionales, por todo lo que significa Venezuela al lado, pero también
por una conciencia muy clara de lo que significa Venezuela para Colombia y Colombia y Venezuela. Esa conciencia clara de lo que significa toda esa gran Colombia, como se le llamó alguna vez, para todo el resto de América Latina, para el norte del continente, en base de la democracia y la seguridad. Es a Iván Duque lo que tenemos que agradecer, porque ha estado plenamente comportándose como debería ser en varios frentes. Y empecemos por, tú has nombrado varios frentes, y yo creo que empecemos por el frente de la seguridad, de la seguridad. El presidente Duque, al anunciar esta fuerza de élite, claro, todavía no sabemos en la práctica cómo va a ser, está clarísimo que en lo que le queda de gobierno tiene que defender a Colombia y también a Venezuela, porque ahí está el foco de los mayores retos y de la violencia y de donde se están centrando además no solamente los narcoterroristas, sino los gobiernos de Cuba, de Venezuela, con sus aliados de China, Rusia, Irán, etcétera. De modo que ese problema tiene que de una forma solucionarse o por lo menos aminorarse. Y una fuerza de élite, honestamente, a mí me parece que si no ha funcionado lo que debería funcionar, que es que todos los países de América Latina se unan, invoquen el TIAR y realmente tengan una fuerza militar para defenderse, pues lo está haciendo Duque de una forma unilateral. Y conscientemente, de modo que me parece muy acertada esa posición. No sabemos lo que va a hacer, hasta dónde va a llegar, pero recordemos que en el 2008 el presidente Uribe incluso tuvo que entrar a un país vecino, como Ecuador. Fue Ecuador, exactamente, para lidiar con ese problema, porque el gobierno de Ecuador no ayudaba en nada. Bueno, y ahí fue donde agarraron y secuestraron la computadora de ellos y con las pruebas, y ahí aparecieron más pruebas de la narcotiranía venezolana en compinchada con los terroristas de la FARC y el ELN. Exacto. Eso fue importante. Pero tú sabes que cuando yo leí eso pensé exactamente en lo mismo, en los sucesos con el Ecuador. Pero después pensé, pero si lo dicen, si lo van a hacer, no lo van a anunciar. Okay. Pero es que no sabemos si lo van a hacer, en todo caso. Pero solamente decir esto ya significa mucho, porque vuelvo a repetir, es la anunció una fuerza élite contra guerrilleros y narcos protegidos, eso es importante, por Maduro. No, y a la vez con la denuncia que tú mismo acabas de decir del presidente Duque diciendo del cartel de los soles y todo esto que se ha venido, además la revista Semana de Colombia, que ha ido evidenciando cómo Cuba ha entrado en Colombia y todo lo del cartel de los soles y toda la organización que tiene y cómo se ha dividido con Venezuela y cómo funciona al lado de estos narcos guerrilleros. De modo que yo creo que no sabemos qué vamos a hacer, pero veo una disposición del gobierno colombiano a ir hasta las últimas consecuencias o tratar de realmente enfrentar este problema. Ya solamente con esa disposición es una cosa que está yendo al grano, está yendo al meollo del problema, porque ese es el meollo del problema. Y recordemos que se habla mucho de solucionar el problema de Venezuela, que todos deseamos de una forma democrática, pacífica, que haya unas elecciones realmente libres y transparentes. Pero si no tienes la disposición de la narcodictadura venezolana, del régimen de Nicolás Maduro, ni de sus aliados, y que continúan, mira, es de lógica analítica, eso no es porque lo diga yo, sino porque dice la lógica, que los países van a empezar a defenderse de una forma u otra. Y Colombia, que es la más afectada, que sabe que es el próximo objetivo, pues tiene que actuar de una forma mucho más fuerte de lo que ha actuado hasta ahora. Bueno,
¿cómo se llama? No sé si es coincidencia o no, pero también apareció un escrito del general de división de la aviación en el exilio, obviamente, Freddy Yanes Méndez, que habla de una historia poco conocida por los venezolanos, que fue el apoyo de Venezuela, el apoyo aéreo con aviones de combate a Costa Rica, sin fuerzas armadas regulares, eso sí, con la incursión del avión nicaragüense en su territorio. Eso fue en 1978. Sabemos que Costa Rica no tiene ejército y la dictadura nicaragüense, ¿no?, se metió en el espacio aéreo norteamericano, el norteamericano costarricense, y como consecuencia de ello hubo un ataque, murieron dos policías, hubo dos heridos más, y la captura de un capitán de la Guardia Civil como rehén. Y entonces tanto la aviación venezolana como la de otro país, no recuerdo cuál, intervinieron. Panamá, intervinieron. Entonces, yo no sé si es coincidencia o no, pero están recordando que eso sucedió y que no necesitaron llamar al TIAR ni necesitaron llamar a nadie, sino un país violó el espacio aéreo. Imagínate tú lo que está violando Maduro y su gente en el territorio venezolano, ¿no?, con todos estos terroristas y con el cartel este de los soles. Por cierto, también hay otra cosa que me gustaría para que completaras tu análisis, de uno de estos terroristas que está grabado cuando dice que ellos se van, ¿no?, cuando Maduro les diga. ¿Qué casualidad que diga eso? Y eso no lo he visto, ¿no? Pero sí quisiera comentar a la historia a la que hiciste referencia, ¿no? Ciertamente, eso fue en tiempos de que cuando era canciller Simón Alberto Consalvi. Yo que hice una biografía de Simón Alberto Consalvi, recuerdo perfectamente que él me contó, ¿no?, toda la historia. Pero es que Venezuela, tanto en gobiernos adecos como Copellano, porque recordamos también que con Luis Herrera, en los años 80, también hubo mucho apoyo, y no en el caso de Costa Rica, sino en el caso del resto de Centroamérica. Un apoyo que llegó hasta ser militar en un momento dado. Y también durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, que es el que estaba Simón Alberto Consalvi en ese momento. Bueno, en todo caso, Venezuela siempre estaba dispuesta a ayudar. Primero a recibir gente, que entre paréntesis contrasta mucho lo que está haciendo el gobierno supuestamente aliado del presidente Piñera. Más bien debería copiarse de lo que está haciendo el presidente Duque de Colombia, que esa ha sido, digamos, una política más humanitaria de recibir a los venezolanos como nosotros los recibimos. Pero aparte de eso, lo que te quiero decir es que militarmente, políticamente, Venezuela estaba en cualquier conflicto ayudando, incluyendo con fuerzas militares. El caso de Costa Rica, cuando pasó eso, no fue el único. Acuérdate ¿cómo se llamaba esta? La isla, la última invasión que hizo los Estados Unidos. En Granada, exactamente, en Granada, 1983, por allí. Bueno, Venezuela prestó sus armas. Cuando el problema de las Malvinas, Venezuela estuvo presente allí y dio apoyo. Fueron algunos aviones de combate, etcétera. Venezuela siempre estuvo muy, muy, digamos, atenta a todo lo que pasaba, que contrasta también ese tipo de fuerza militar institucional que teníamos, como las que están ahora, que son una fuerza militar corrupta, por lo menos las élites de la fuerza militar absolutamente corrupta, que hacen negocios con el cartel de los soles y con todos los grupos narcotraficantes y terroristas para mantenerse ahí. O sea, es un contraste muy grande, ¿no? Pero estamos viendo, eso es lo que nosotros esperaríamos en este momento de otros países, es justamente esa ayuda mucho más efectiva. No digo que no hayan ayudado muchos en la esfera diplomática. Concuerdo con la que la situación, sobre todo el COVID, y que todo, que no es lo mismo, que es difícil, pero hay que dar un paso. Hay que dar un paso, Napoleón, porque en la ayuda, digamos,
y ampliarla, no solamente que sea una ayuda humanitaria o una ayuda diplomática, sino ir más allá en todos los frentes, porque lo que está en juego no solamente es Venezuela y Colombia, lo que está en juego es toda la región. Entonces, ese tipo de historias que tú cuentas hay que recordarla, hay que reflexionarla y ver. Yo soy de las que creo, yo tengo una visión muy realista de las cosas y yo creo en la realpolitik, como dicen. Lamentablemente tengo mis ideales, pero siento también que cuando los ideales no se cumplen y es tan difícil, la realpolitik o la política realista es la que impera. La necesidad obliga. Y estamos viendo que al lado de lo de Colombia, estamos viendo que vuelve otra vez la migración de venezolanos hacia todo el continente, y estamos viendo el caso de Chile, por ejemplo, y estamos viendo que esto es un problema que no se va a acabar. Entonces, los países latinoamericanos, lo ideal es que se juntaran y actuaran conjuntamente en diversos frentes, sin miedo, porque si no van a perder. Y si no, cada uno de ellos va a tener que tener políticas para solucionar el problema. Sí, yo quisiera ampliar un poco lo que dijiste sobre la participación de los diferentes gobiernos venezolanos, ¿no?, en ayuda a otros países latinoamericanos, para recordar que uno de nuestros más importantes, mejores personas y más importantes, repito, cancilleres, como es el doctor o era el doctor Aristides Calvani, murió justamente en un accidente de avión junto con su hija, en medio de la lucha por la pacificación de Centroamérica. Aquí en Guatemala, donde yo estoy destacada ahora, sí, donde lo recuerdan con gran cariño. Sí, señor. Entonces, tú eres optimista en el sentido de que en el caso de Colombia, Duque está haciendo una mayor presión contra la narcodictadura con todos estos anuncios de estas últimas semanas. Sí, bueno, si lo quieres llamar optimista, yo creo que es realista, o sea, creo que va por el paso correcto, ya se ha intentado una gran cantidad de manifestaciones diplomáticas, pero como no hay, pues tiene que tomar este tipo de medidas. Tenemos que recordar también otra cosa, Napoleón, que se nos olvida, por durante mucho tiempo Colombia tuvo una política hacia Venezuela en la frontera que Venezuela criticaba mucho, y después llegaron acuerdos en los 90 y eso se acabó, pero era la política de persecución en caliente, y eso fue por muchos años. ¿Qué significaba eso? Que el gobierno colombiano decía, bueno, si ustedes no cuidan su frontera, si ustedes permiten en algunos casos que sucedan una cantidad de cosas, nosotros implementamos esta política en caliente donde nuestros militares van a perseguir a los guerrilleros en ese momento, los fundamentalmente, bueno, también grupos narcotraficantes, pero sobre todo los guerrilleros, lo van a perseguir incluso entrando al otro territorio, o sea, violando la soberanía nacional. Eso es otra de las medidas que puede implementar en este momento Colombia. De nuevo, no sabemos qué es lo que va a hacer, pero por lo menos está en una disposición de tomar medidas de protección hacia Colombia y de combate hacia el narcotráfico y la guerrilla. Por supuesto que tenemos que estar optimistas y dar todo el apoyo a eso, porque eso nos favorece a los demócratas de Venezuela y de todo el continente. Por último, María Teresa, tú eres embajadora en Guatemala y Venezuela. La crisis venezolana no es solamente un problema para los venezolanos, sino es un problema para los americanos en general, y no solamente para los suramericanos, para colombianos, peruanos, ecuatorianos, chilenos, sino que la inmigración, que ahora, terminado el coronavirus, se espera que inclusive se vaya más gente de Venezuela porque la situación cada vez es peor. Sino también para Centroamérica, porque van tratando de buscar y llegar a los Estados Unidos muchísimos venezolanos. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo ves la situación de los venezolanos, concretamente en Guatemala, a las puertas justamente de los Estados Unidos?
Bueno, aquí en Guatemala tomaron decisiones tempranas, tempranas en relación a la migración de venezolanos y de otros, ¿no? Y cuando digo tempranos, te estoy hablando del 2018. En el 2018, el gobierno guatemalteco de ese momento decidió expulsar a la embajadora de Venezuela, o sea, de Maduro, aquí en Guatemala. Era Elena Salcedo, era la embajadora. Una periodista que quizás tú conoces, Bastante bien. bastante bien, ¿verdad? Bueno, había la encontraron a ella y a su equipo haciendo intervención en los asuntos internos de Guatemala, adoctrinando a grupos indígenas, con grupos también ex guerrilleros de Guatemala. Guatemala, después de toda su guerra civil de 36 años, pues ha tenido gobiernos muy claros en que no quieren, y la población en general es una conservadora, más hacia la derecha, y enseguida la sacaron del país. A partir de ahí, y por todo eso que hicieron, decidieron degradar. Porque habían metido gente también, entonces decidieron poner una visa clase C, de tercera clase, a los venezolanos, donde lo hace mucho más difícil venir a emigrar, porque tenían miedo precisamente de eso. O sea, cuando yo llego, yo me encuentro en una situación que hay un representante del gobierno de Maduro, pero de tercera categoría, y que ya está implementado eso de la visa. Entonces aquí la comunidad de venezolanos ha sido relativamente pequeña. En este momento hay 8.000, más o menos se calcula 8.000 venezolanos. Está además muy selectiva, o sea, muchos de los venezolanos que están aquí son jóvenes, clase media. Aquí en Guatemala trabajan muchas empresas multinacionales, entonces han venido con ello, pero bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo, gente que se vino también irregular, son los menos, pero lo hay. Entonces, aquí han tenido un trato muy preferencial desde que yo llegué y me recibieron mis cartas credenciales. Debo decir que hemos tenido todo el apoyo. El presidente Yamatei, lo primero que hizo cuando fue en su toma de posesión, después que se posicionó como presidente en enero del año pasado, del 2020, lo primero que hizo fue cortar relaciones con el gobierno de Maduro rápidamente y cerrar la embajada en Venezuela y decir que sus funcionarios guatemaltecos se vinieran para acá. Después vino el COVID, se tardaron un poco en darme las cartas credenciales, pero finalmente se vino y aquí no hay nadie del chavismo. De modo que me han dado también posibilidades de ayudar a nuestros compatriotas acá. Yo puedo dar, por ejemplo, un certificado de extensión de pasaporte vencido. Es una forma que ellos tienen de haber reconocido el decreto del presidente Guaidó que extiende los pasaportes por 5 años. Entonces, esto ha solucionado mucho los problemas en los venezolanos aquí y para salir y entrar de Guatemala. Y otros documentos, pues, autorizado para poder dar, y con todas las limitaciones presupuestarias que tenemos, pues tenemos un trabajo con la comunidad de venezolanos, y debo decir que aquí los venezolanos no han sentido xenofobia, se sienten protegidos y está bien. La situación más problemática que yo veo es con todos estos migrantes que algunas veces son venezolanos también y que han sido financiados, como se ha denunciado por el gobierno del Maduro, que esas caravanas que pasan hacia México y hacia los Estados Unidos, que hay que combatir. Y por otra parte, debo decir que eso sí es un grave problema y que el presidente Yamatei lo ha evidenciado, igual que el otro presidente Morales del año pasado que estaba aquí en Guatemala, que es que llegan permanentemente lo que llaman narcoavionetas desde Venezuela, que salen desde Venezuela, aterrizan en Guatemala, en aquellas partes, por supuesto, de selva, cercanas a México, y de aquí se van a Honduras, a Costa Rica, y de ahí salen a Europa y a los Estados Unidos.
Eso es un problema y se está viendo con los otros gobiernos de Centroamérica, sobre todo con Honduras, que es una de las que más sufre también, ver cómo conjuntamente, y lo han hecho, pues se combate de una forma más efectiva para derrocar a estos viajes de narcotraficantes, que es todos los días, Napoleón, todos los días. Los Estados Unidos, por supuesto, también ayudando en eso. Pero para que tú veas lo que significa, empatándolo con lo que hablábamos antes, lo que significa esa narcodictadura venezolana, ese castrochavismo, como yo lo llamo, o con nosotros, porque el libro que yo lo que hice fue coordinadora con varios profesionales venezolanos. Ese narco va más allá de Venezuela, eso va más allá, hasta Centroamérica, en Guatemala y Honduras, llegan los efectos de esa narcodictadura castrochavista. Eso no puede seguir así. Además, ellos siguen y siguen sin descanso trabajando para tomar el poder en toda la América Latina, si es posible. Fíjate tú lo que está pasando hoy en día en Ecuador, lo que pasó de nuevo en Bolivia, lo que sigue pasando en Nicaragua, lo que está pasando en México. Y bueno, y eso, les guste o no, con los costos o no, yo soy de las que creo que va a llegar un momento y van a tener que enfrentarlo de una forma más efectiva que lo han hecho hasta ahora. Bueno, María Teresa Romero, muchísimas gracias por este análisis y habernos explicado qué es lo que está pasando y estas medidas tan interesantes que se están llevando a cabo y se están anunciando en las últimas horas, sobre todo las que vienen de Colombia. Voy a repetir que ella es periodista. Déjeme ponerme la lupa de los 40, porque desde los 40 las estoy usando, no porque me estoy quitando la edad. Ella es periodista con maestría y doctorado en ciencias políticas y relaciones internacionales, ha sido profesora titular en la Central, está jubilada ahora, es autora de varios libros, entre ellos ese que están ustedes viendo allí, su carátula, su portada, se me salió el disc jockey, carátula. El más reciente es Castrochavismo Internacional, 20 años de ambición y destrucción, y es embajadora desde el 2019 de representante de nosotros, los venezolanos, en Guatemala, elegida por la Asamblea Nacional Legítima. Un abrazo y felicitaciones por todo el trabajo que estás haciendo, ¿sí? Gracias, Napoleón. Gracias a ti y a todos. Mi especial cariño a mi querida Ángela. Y me saludas a tu asturiano, dile que me debe una fabada, ¿ok? Así mismo se lo diré. Gracias, ¿Pero él Napoleón. está en Miami o está contigo ahí? Aquí está, en este momento está conmigo. O sea que lo tienes amarradito, no le puedo pedir que le haga la fabada y bajar hasta Miami. Un abrazo, ¿sí? Gracias. Hasta luego, Napoleón. Hasta luego.